Bueno, chicos, vamos a ir con estas runas con Kha'Zix, ¿vale? Cosecha para ir acumulando daño, al final reventar. Ya de por sí reventamos al principio, luego es un canteo. Impacto repentino, al saltar o salir de sigilo quitamos más, tenemos letalidad y penetración mágica. Colección para ir obteniendo más daño, cazador para curarnos un huevo y luego esta para tener las habilidades antes, esta para correr un poquito más. Y luego velocidad de ataque para farmar más rápido, esta para hacer más daño con la Q y luego arma dura, ni más ni menos. Evidentemente esto ya no da aceleración de hechizo invocador y aceleración de objetos, ¿vale? Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Kha'Zix jungla, ¿vale? Vamos a empezar por el blue. Aunque no está el de top, para echarnos un cable, pero bueno, quizás suframos un poquito o vayamos un poquito más lento, pero bueno, no pasa nada. Ya sabéis que el tema de la Q es mejor dar un básico y luego y de ahí lanzar la Q, ¿vale? Vale, nos subimos a la W. Intentar dar con la W siempre al objetivo, ¿vale? Sí o sí. Y si estáis cerca, mejor. Y cuanto más deis, mejor. Porque así más te curas, ¿vale? Por eso tiene bastante sustain, Kha'Zix. Por eso como jungla me parece bastante roto, ¿vale? ¿Saben que he empezado aquí? Me gustaría hacerme los lobos. Espero que no me vayan a robar la jungla. Espero. Ahí. Lo bueno de la W es que da dos objetivos, ¿no? Por así decirlo, y te cura una salvajada. Ahí está. Te cura bastante, la verdad, esta mierda. Voy a ir directo al red. Bueno, me la han robado. ¿Quién es el jungla? Todo esto, vale, un set. Ok. No sé cómo estará set jungla ahora mismo, la verdad. Ah, no, tío. Qué ganas de darle a Lux una hostia, solo un básico, para conseguir la cosecha. Qué ganitas, qué ganitas. Vale, han gastado mucho en bot por lo que veo. Me gustaría ir a bot. Voy a ir para allá. No tiene un ward, perfecto. A ver, o viene o... No, es W. Jin, por favor, es W, por favor. Oh my god. Oh my god. Jin, soy W. Fuck off. Bueno, nada, NP. Madre mía, madre mía. He gastado el flash porque digo. Así llego a Lux sin que me stunee. Y gracias al W de Jin, le stunea y GG. Está muertísima esa Lux. De haberle dado con la W Jin, está muerta. Pero bueno, no pasa nada. Errores comete todo el puto mundo, así que. NP, NP. Más, yo la cagaré la partida también, así que no os rayéis. 733 de pasta. ¿Ves? Es que para farmear el puto Kha'Zix es bestial. Pero bestial, Me voy a pillar el Dractar de primero, pero de canteo. Metes un dañaco de la hostia. Hay un truco, ¿vale? ¿Ves? ¿Qué es este? Mareas al bicho de al lado para que no te golpee. ¿Ves? Le va mareando el gilipollas y gracias a eso pues a lo mejor no me quedo un miedo tres básicos de más. Parece una tontería, ¿vale? Pero bueno, esos son pequeños trucos que se van aprendiendo. W me cura a la bestia, mata a todos de una. Perfecto, el Drake up. Me gustaría ir, sinceramente. Y ya, con dos huevos. Ah, voy a ir saltando para ver si tienen wards. Los de bot tendrían que estar viniendo. ¡Ay, Dios! Es W que le ha tirado a Parla. Madre mía. Dios, es W. Kill me, please. ¿Dónde coño hizo esa W? Os dije que antes la cagaba todo el mundo, ¿no? Pues, cagada mía. Tío, es que me confundo con las alas, tío. Tiene las alas tan grandes, tío. Ahí, tanquea tú, ahí, ahí. Así me gusta, así me gusta. Ahí, Braum, ahí. Haz de support, haz de support. Que la gente subestime tu poder. Pero que sea el que más hagas. Yo que soy main support sé lo que es hacer mazo y que la gente no te lo reconozca. Vale, en cuanto a objetivos, vamos ganando. Tenemos un Drake. Nice. ¿Tú juegas con todos los campeones o tienes solo uno en especial? A ver, juego con todos, pero tengo en especial. Soy main support. Así que vamos a ir directamente a por el puñal C. El puñal, pero de canteo. Y vamos a pillarnos la lente del oráculo. El lente que diga. El ping ward, ¿vale? Siempre que podáis, un ping ward. Vale, set stand bot. Es nivel. Es nivel 2.
Es jungla. ¿Qué coño se está haciendo? ¿Qué coño se está haciendo que no se pilla el ítem de jungla? Yo creo que no sabe cómo funciona la nueva jungla. Es que como cambia el ítem de jungla, a ver si se ha hecho un lío. No sé, tío, no sé, da igual. Da igual, no sé, I don't know. Se le dará cuenta o le dirán a los de su equipo: tú, hijo de puta, ponte el ítem. Y dirá, oh, hostia, y cuando se lo ponga, pues ya, a lo mejor. Ahí con Kha'Zix, hasta que no evolucione la Q, tampoco sí que me renta mucho a gankear. Me pasa como con G, hasta que no tengo la ulti con G. No me gusta gankear, pero... tengo miedo porque el cabrón este puede haber guardeado, así que... vas a hacer que el bicho ese se mueva hacia abajo. Así me gusta, guapo. Intentar hacer cancelación de animación con el básico Q, ¿vale? Podemos ir a por esta. Buenísima esa. Vale. Creo... no muere, tío. Puto serio. No muere. No se merece vivir, tío. Lo que te decía, no se merece vivir. Like de Teemo. Jódete. Por haber matado a Veigar, tío. Es mi amigo. Se ha matado a mi compañero. Puto. Aquí no quiero pusear, ¿vale? Vas a mantener la línea. Me gustaría que no llegase el... vale, perfecto. Va, qué putada. Llegó el gordo. Creí que no llegaba a la torre, el puto. Va, uso un smite más. He mejorado el smite, ¿vale? Ya sabéis que a los 5 castigadores, por así decirlo, se mejora. Y me mejora la Q, evidentemente. Aunque me estén dando de hostias, da igual. Vale, ya tengo la Q mejorada. Ahora tengo más de rango y más daño, ¿vale? Ve los ataques básicos de Kha'Zix en 50, y si el objetivo está aislado, restablece 45 el enfriamiento de Saurea el su miedo, que es la Q. Vale, lo que os decía, vamos a seguir con el tema del daño. Pensaba en pillarme las botas, pero por el momento no. Vamos a ir a por el Draktar, tío. Quiero ese puto ítem, quiero probar, quiero hacer, quiero dar una hostia con ese puto ítem, tío. Quiero dar. Como dice Kha'Zix, los cambios son buenos, así que... turu, 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 turu. Básico Q. Mete un huevo el cabrón, Hostia, va a estar más roto. Son muertos. Ah, está el heraldo. Shit. Ya sé que la E es un salto, pero... saltas paredes, pero también hace daño, ¿vale? Uso el W para matar a todos los pequeñitos. Vale. Fuck. Me tendría que haber metido más entre medias. Vale, a ver. Orianna está ahí. Ha gastado, por cierto, los dos summoners. No tiene la ulti. Perfecto, eso me gusta. Tin, 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 tin. Lo bueno es que tengo la ulti y con la ulti me hago invisible, ¿vale? Y se activa la pasiva otra vez, por así decirlo. Ya es que ahora para meter más burst y posicionarte es bastante mejor ahora que Kha'Zix con... gracias a la ulti. Quiero mi Draktar. Quiero mi Draktar. Quiero mi... anda, coño, hola. ¿Qué pasó, loco? Hostias, lo que no le meto. Ahí, vale. No sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? Me he puesto en su espalda, ¿por qué? Por el tema del W, ¿vale? Por eso me he puesto en su espalda. Sí, estará viniendo, pero... lo que mete el puto Kha'Zix, por favor, ¿qué mierda es esta, tío? Vamos a por oro. Buenísimo ese stun. No, mejor. Oh, ¡el flash! ¿Por qué no he usado el flash básico, tío? ¿Por qué no he hecho flash básico y lo mataba, tío? ¿Por qué? Porque soy gilipollas. Qué pena, tío, qué puta pena. No hay NP. Le robo farm. Le dejamos un pollito. Puta Ori, tío. Para escapar, la verdad es que joder. Nah, aquí no hago mucho. Voy a vaquear. Y me llega para... no. Va. Ah, yo puedo entrar, pero es que... vale, muy buena Urgot. Ahí ha estado muy atento Urgot. Ha estado muy a tope, ¿eh? Ha estado a full. Buena Urgot. Esa Lucía ahí. Vale, me voy a guardar el heraldo de gratis. Tengo pink además. El Drake está up. Shit.
Vas a sacarlo un poco. Vale, así me enseña el culete. Suena mal, pero es así. Hay uno por delante, uno por detrás. No, pero en serio, es lo que hay que hacer. No, Urgot, tú ponte por detrás. Tú le das por detrás. Me lo quedo yo. Nice, good job, good job. Nos maximizamos la W ahora, después de la Q, ¿vale? Me gustaría ahora por Ori, pero esta cabrona está bastante atenta, ¿eh? La muy zorra. A ver, si le stunea a Veigar es GG. Podría stunearle, Veigar. Go, 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 el stun, Veigar. Ahí, bueno, buenísima. Esta vez, ¡no! ¡Tu puta madre! ¡No, no, 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 hija de la gran puta, qué asco de ulti. Tus muertos, qué asco de ulti, tío. Bueno, al menos me lleva para el Draktar, worth it. Vamos a pillar la bota de nivel 1. Guarda el ping. Y como veis, la tienda sí que es un poco complicada al principio, pero luego te haces a la tienda. Así que es verdad que, bueno, puedes mirar lo de recomendados, pero luego en todos tienes aquí los legendarios, los míticos, que mejor le van, por así decirlo. Que evidentemente con Kha'Zix es el puto Draktar, 100 por puto 100. Está roto, ¿no? Lo siguiente, tengo el heraldo. Vamos a ir a por el Drake. ¿Por qué? Ataca a un campeón, inflige 120 de daño adicional y lo ralentiza 99 durante 0,25 segundos. Cuando un campeón que has dañado de los últimos 3 segundos muere, este enfriamiento se restablece y te vuelves invisible durante 1,5. Otra vez, tío. Es como tener la ulti de Kha'Zix otras dos veces, tío. Es un puto tío. Bueno, siempre y cuando mates, pero... Mates o asistas, pero vamos. Hacemos que se alce. Ahí. Así no nos empuja el puto. Y ahora otro Drake de gratis. Nice. Interesante. He puesto el ping fuera y todo, en plan, porque creí que me iba a intentar robar por ahí. Sinceramente me la suda, tengo el smite, así que me subo un poco las pelotas. No lo he visto yo muy claro esa. Aguanta ahí. Uf, es que no tengo la ulti, tío, de tener la ulti. Nah, lo único que puedo hacer es ralentizar. Qué pena, tío, yo voy a tener, ahora sí tengo la ulti, pero ya está. Ya es muy tarde, tío. ¡Qué puta pena, tío! ¡Qué puta pena! Todo por el CD. Fuck off, man. Sorry, guys. Sorry. Nah, yo lo veo un poco perdido de tiempo. Eso que... Bueno. Bueno, la Lux que se nos motiva, tú. Ah, me gustaría pusear bot para romper, poner el... Vale, ya no. Tengo el heraldo. Quizá no tenía que haber saltado. Podría haber saltado acá a Lux, pero... ¿Cuánto me queda heraldo, tío? 66 segundos. Eso es poco. Voy a por su blue directamente. A ver si... Si se lo puedo robar. Pongo un pink aquí por si acaso, ¿vale? No sé dónde está el equipo. No sé dónde está jungla. No sé dónde está el otro... La Samira. Así que por si acaso. Vale, se roba el UFO. Perfecto. Podemos ir, ¿eh? Vale, vamos a bot. 3, 2, 1, go. No, joder, tío. Me lo como yo en el calvo, me cago en la puta. Lo que os dije, chicos, y me hago invisible gracias al fucking Draktar. Esta mierda está muy, muy rota. Hostias, que se me va el este. 17 segundos. Pling, lo he tenido que poner ya. Go, go, go. Vale, me curo con la W, está bien. No, falló eso, tío. Nah, vámonos. No, no, retírate, bigotes. Retírate. Vale, esquive el este, perfecto. Saben que estoy aquí, evidentemente, pero tengo la E. Si veo que eso salte, ya tomar por culo.
Soy invisible, soy invisible. El Dractar, el fucking Dractar, tío. Para que me digáis que no está rota. Los cojones. Tú, tengo la ulti. Lo pones a hacer ahora, yo creo. Otra de la ulti, volvemos. Y ahí está. ¡Ah! Por favor, qué belleza. Qué asco, da, qué coño. Belleza los cojones, esto da mucho asco. Pero igual, como lo estoy jugando yo. Ahí. Madre, tío. Madre mía. Bueno, lo que os decía, ¿vale? En cuanto a ítems. Sinceramente, hombre, las botas, desde luego. O bien las de. Las Tabi Ninja de toda la vida. La de tenacidad, hostia, la yo muy mola. Pero no, quiero las botas. Viendo el equipo que tienen, tienen bastante CC. Se puede pillarme, pero no tienen. Bueno, sí. Ah, tienen dos APs y uno no hace una mierda. Nada, por culo. Me voy a pillar esta. No, espera, espera, no, no. Me voy a pillar. Tiri, 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 tiri. No, coño. Estas, hostia, no me es. No veía el puto nombre. Vale, ahora sí, en cuanto a ítems, a ver, tanques no tienen, las cosas como son. La Yomu me la voy a pillar, pero por el hecho de que da letalidad y su equipo no tiene mucho tanque, son bastante squishies. Squishies significa que no aguantan una mierda. Y la letalidad es el counter de aquellos que no aguantan una mierda, ¿vale? Es como una especie de penetración de armadura, pero base. O sea, sé que si eres squishy te voy a meter más. Si eres tanque de por desde que naciste, como un Garen, pues te quito menos. Esa es la letalidad, ¿vale? Titua, titua, titua. Drake up, eh. Vale, tío, guarda aquí. Qué putos. Ay, coño, rompe el ping, puto. Vale, aquí no le tiran guard. Hija de puta. Me pilló a la cabrona. Se me fue un poco la cámara, ¿vale? Pero bueno, NP. No, no se ha echado hacia atrás. No ha intentado ni esquivar, pero ¿cómo? ¿Por qué coño no intenta esquivar, tío? Oh my god. En cuanto a maximizarse, estoy por maximizármela, sinceramente. Vamos bastante bien. Me voy a maximizar las alas, ¿por qué? Porque si hago asisto kill, tengo otro salto. Junto con el Dractar tiene que ser el pollo bendito. Te voy a probar esa mierda. Sí que es mejor que renta más maximizarse el W, ¿vale? Pero bueno, quiero el salto reseteado y saltar más. Más alto. Quiero tocar el cielo, chicos. Nada, pero fuera de coñas. Digamos que ayuda bastante el salto ese más amplio. Parece que no, pero para reventar y luego irte de nuevo. Por eso mismo ahora tengo que encontrar a alguien a quien tirarme. Suena mal, pero es así. Un besito a Lana. Mira, están aquí. Estos pendejos. Aquí no tienen ward, así que puedo entrar en plan. No tengo la ulti, es la putada. Mira, su blue sale ya. Onda, coño, hola. ¿Qué pasa, Yamed? Ten cuidado, Vegarcito. Vale, les he cagado. Se han cagado. Me han visto y han dicho, hostias, un escarabajo, me piro. Soy una puta cucaracha. Ahí, matar a todos de una. Doble gozada. Hostias, estoy yendo a bot. Si aguanta, llego. Corro un huevo. Por eso me pillo estas botas, más que nada para correr un huevo más. Incluso dentro de combate. Yo creo que se la podemos llegar a hacer. A Samira. Yo creo que está intentando pillar a este por la espalda. ¿Ves? No, no, si yo puedo saltar, guapa. Y puedo volver a saltar. Con toda la chulería, que no se diga. Por favor, casi un dios pone. Sí. Vas a seguir matando. Si rompe la torre, entro.
Pero tiene que romper la torre, Jin. Dale un básico, aunque no haya minions. Dale y salto. Yo creo que no se lo espera ahí. Tanquea, tanquea, tanquea. Joder. Puto sed. Nah, ya no va a pasar. Bueno, tiene heraldo. Nah, voy a farmear. Estoy perdiendo tiempo, necesito farm. Bueno, no es que lo necesite, es que quiero farm. Tengo mucho oro, ¿eh? Tendré que pirar más, ¿eh? Quería dejar un pollo, un lobito, pero bueno, NP. Vale, 2400 de pasta. Me pillo la Yomo. Me piro y me pillo la Yomo, 100%. Hombre, sí que es verdad que Hoja de Carmen sí tiene que estar bastante chula. Y esto elimina toda la debilitación y control de masa. Tiene que estar chulo también, ¿eh? Para quitarme los stun en 0, y volver ahí a dar de hostias. Este ítem me puede venir bastante bien. Bueno, Mortius no, porque no renta. Colmillo de serpiente, o sea, ataque. Vale, sí, ya sé cuál era esta. Esta está bien por si el equipo enemigo tiene mucho escudo, cosa que no. Así que le van a dar por culo. La Yomo, tío. Y ahora, evidentemente, las cosas como son. Pensad que si me pillo ahora el baile a muerte, danza a muerte, es porque está muy roto en el meta actual. Está muy, muy, muy roto. Ya estaba roto y encima lo han mejorado. Ahora está el triple roto. Así que si alguna vez decís, ay, no sé si pillarme este ítem, soy el típico of tank, no sé si pillármelo, píllatelo. Píllatelo y no te mata a nadie. Encima el Kha'Zix, que ya de por sí mete un huevo, cuando tenga la lanza no me va a matar ni Dios. Es así. Es un hecho, chicos. Es un hecho. Uy, Sed, macho. Como sigas ahí, colega, te mato, ¿eh? Te mato porque me caes mal, tío. Voy por aquí a ver si te encuentro. Ahí desprevenido. No sé si ha seguido pushando. Uy, shit. Anda, míralo. ¿Ves? Me pongo detrás suya. No me da su W. Worth it. Y a tomar por culo, uno menos. ¡Wii! A saltar. Vale, el dragón sale en 50 y pico, ¿qué? ¿Cómo mola el puto Kha'Zix? Mírale ahí. ¿Cómo toca las bolas, eh? Bueno, si entro, tenemos que matar a Gangplank. Para tener que se me resete el salto. Si no, no es worth. Que pushen, que pushen. ¡Ay, qué cabrón! ¡Doble salto! Me encanta esta mierda, tío, en serio. Hostia, Kha'Zix. A ver si me voy a hacer main Kha'Zix, tío. En este meta. Joder, no está roto el hijo de puta niña. Qué asco da. Qué puto asco da. Drake sale en 12, ok. Yo voy farmeando como un hijo de puta. El buen jungler. Llegaré al corazón. Drake. Hi. Siento si no estoy leyendo. Pero la lanza no cura. NP, que está rota, hazme caso. Con Kha'Zix está roto. No necesitas que te cure ya. Si de por sí te curas un huevo. Es más por el burst. Y es más por aguantar las hostias que te pueden meter. Digamos que alargas bastante tu vida. Tengo visión. Hay un puto comino. Anda, coño, casi me da la hija de puta. Podría haberle matado con la ulti. Sinceramente, ¿por qué no usa la ulti? Yo qué sé. Me da pereza, tío. Es que no da oro, tío. No es por joder, pero es que no da una mierda de oro el cabrón. Le hemos matado demasiadas veces, creo ya. Así está todo hecho, tío. Le hemos robado toda la jungla ya full. Podríamos hacernos el balón en una de estas. No he muerto ni una. Yo he muerto una por hacer gilipollas. En mid. Es que la E no hace daño, la E desde luego es para saltar, sin más. Puedes hacernos el del varón de free. 1600 de pasta. Es que mirad, aceleración de habilidad, armadura de daño y encima recibes el daño en 3 segundos directamente. Desafiar, los derribos de campeones disipan el daño restante. Es que es un cante, ahora digamos que no te cura, pero te termina. En vez de hacerte todo el daño que te debería de hacer, te hace mucho menos daño, tío. Por eso está tan roto. Ahora os comento, ¿vale? Porque digo lo que digo. Es que escucho los soniditos de las hostias que le damos al varón y me pongo nervioso. ¿Por qué está tan roto? Por el hecho de que antes
esto me voy a quedar un rato quieto, da igual. Te quitaban 1000 de vida. Y entonces, esos 1000 de vida, gracias a la pasiva del ítem de danza de la muerte, se te quedaba entre 700 de vida y esos 300 restantes te los iban dando, te iban haciendo el daño, pero poco a poco. No eran plan pum, 1000 de vida, no eran pum, 700 de vida y 300 prolongados. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, si tú matas, esos 300 de vida desaparecen. En plan, es como que no te hace el daño, ¿no? Pues eso mismo, aunque no te cures, renta una puta salvajada. Y lo de la noche 100% porque su equipo tiene mucho CC y porque así entras y al menos una habilidad la bloqueas. Así que podría estar más en peleas, la verdad. Tendría que estar más en peleas porque así el gameplay mola más. Pero bueno, estoy intentando jugar Lake Abos. Pero sí que es verdad que tendría que estar más en peleas y más con Kha'Zix. Pues eso mismo, ya voy a dejar de farmear. Solo farmearé buffos y campeones. Estoy yendo a mid. Vale, ahí se la ha hecho. Ahí se la ha hecho. Habéis visto lo que me he curado, ¿no? Pues eso. Y habéis visto cómo ha aguantado gracias a la danza de la muerte, ¿no? Por lo que os decía. Puedo matar a Ori de un salto. Esto es un GG ya. Qué pena, tío. Me podía haber saltado, pero bueno, da igual. Ya sabéis, si os gusta, like. Si no os gusta, dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué campeones queréis que traiga. Y hasta el siguiente.